Jeremías 20. El sacerdote Pashur, hijo de Imer, que era inspector jefe de la casa de Yahvé, oyó a Jeremías profetizar dichas palabras. Pashur hizo dar una paliza al profeta Jeremías y le hizo meter en el calabozo de la puerta alta de Benjamín, la que está en la casa de Yahvé. Al día siguiente sacó Pashur a Jeremías del calabozo. Dijo el Jeremías, no es Pasjur el nombre que te ha puesto Yahvé, sino terror en torno. Porque así dice Yahvé. He aquí que yo te convierto en terror para ti mismo y para todos tus allegados, los cuales caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo estarán viendo. Y asimismo a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, que los deportará a Babilonia y los acuchillará, y entregaré todas las reservas de esta ciudad y todo lo atesorado, todas sus preciosidades y todos los tesoros de los reyes de Judá, en manos de sus enemigos que los pillarán, los tomarán y se los llevarán a Babilonia. En cuanto a ti, Pashur, y todos los moradores de tu casa, iréis al cautiverio. En Babilonia entrarás, allí morirás y allí mismo serás sepultado tú y todos tus allegados, a quienes has profetizado en falso, me has seducido, ya ve, y me dejé seducir, me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana, todos me remedaban, ocho pues cada vez que hablo es para clamar, atropello, y para gritar, expolio. La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier. Denunciadle. Denunciémosle. Todos aquellos con quienes me saludaba estaban acechando un transpiés mío. A ver si se distrae, y le podremos, y tomaremos venganza de él. Pero Yahvé está conmigo, cual campeón poderoso. Y así mis perseguidores tropezarán impotentes, se avergonzarán mucho de su imprudencia, confusión eterna e inolvidable. Hoy oh, Yahvé, Sebaoth, juez de lo justo, que escrutas los riñones y el corazón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canta a Yahvé, alaba a Yahvé, porque ha salvado la vida de un pobrecillo de manos de malhechores. Maldito el día en que nací. El día que me dio a luz mi madre no sea bendito. Maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, y le llenó de alegría. Sea el hombre aquel semejante a las ciudades que destruyó Yahvé sin que le pesara, y escuche alaridos de mañana y gritos de ataque al mediodía. Oh, que no me haya hecho morir desde el vientre, y hubiese sido mi madre mi sepultura, con seno premiado eternamente. ¿Para qué haber salido del seno, a ver pena y aflicción, y a consumirse en la vergüenza mis días?